Hola, hola, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, hola. buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Carlos, bienvenido. Gracias, Bienvenido gracias. a Henry, a Ingrid, a Gerson, a Diana, a Pris. Priscila o Cristian. Priscila, a Cristian, Cristian. Ok, probemos Alba. Alexandra, a Javier, a Amy. Amy, creo que Amy se pronuncia. Muy bien. Henry, bienvenido. Aquí tenemos a Ana Eric. Noches. Hola, buenas noches. A Kevincito, tenemos a Gerson. Ok, vamos a dar unos un minuto para mientras se nos conectan los demás compañeros, para poder iniciar esta jornada de... Alessandra presente, no sé si ya pasó, licenciada, lista. Todavía no, ya le voy a explicar la dinámica de asistencia también, porque acá vamos a tomar una dinámica también. Ah, sí, es que como estaba en otra clase, entonces pensé que ya había Sí. pasado. Gracias. No se preocupe, no se preocupe que también estaba en otra. Ok, aquí estamos ya. Ya casi, ya casi. Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Y en honor al tiempo, pues vamos a dar inicio a esta jornada de marketing digital. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto poder conocerlos y conocerlas. Pues mi nombre es Nelcy González. Soy su facilitadora en temas de marketing digital. Vamos a hablar muchísimo de qué es el marketing. Vamos a conocer estrategias. Le voy a hacer ya un spoiler, pero un gran spoiler. La estrategia o el trabajo que vamos a hacer acá no es que yo le voy a enseñar a Ana o a Alessandra. Mira, Alessandra, usted me le va a hacer una publicación a este bolígrafo. Y le toma la foto y la publica. Le voy a enseñar a generar una estrategia para poder hacer eso que acabo de mencionar. Claro, nosotros tenemos diferentes perspectivas de lo que es el marketing. Hoy vamos a hablar un poco de esto, vamos a conocer cómo funciona, hacia dónde nos vamos a orientar, cuál es el objetivo que también perseguimos. Pero antes de eso, quiero conocerlas, quiero conocerlos, quiero saber a qué se dedican, quiero saber qué esperan del curso, quiero conocer su nombre, dónde residen. Así que para que comencemos, ojo, acá también quería mencionarles algo. Acá no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, todas solo son respuestas. De igual manera, yo también me equivoco, así que no se preocupe si de pronto me equivoco. Aquí todos estamos para aprender, ustedes aprenden de mí, yo aprenderé muchísimo, pero muchísimo de ustedes, créanme que la que al final aprende más de ustedes es mi persona, así que creo que todos estamos en esta dinámica. Pedirles pues que participemos, que levantemos la manita, si no la puede levantar, abra el micrófono, pues interrúmpame, no hay ningún problema. Siempre de manera ordenada, ¿verdad? Y de esa manera, pues ir saliendo también de algunas dudas que nos pueden ir surgiendo. Vamos a tener clases toda la semana, hasta el día viernes. Luego vamos a retomar las jornadas de lunes a jueves. Así que vamos a trabajar con esta dinámica. Pero antes de eso, pues como les decía, necesito conocerlas, necesito conocerlos y quien quiera ser la persona o la primer persona voluntaria que se quiera presentar. De todas formas, todos nos vamos a presentar. Muy bien, ¿quién comienza? ¿Quién comienza?
Levante la mano sin pena. Alba, por ahí veo que ya tiene hasta listo su micrófono. Abierto lo tiene, sí, ¿verdad? ¿Sí? No, no era Albita. Ok, Alessandra. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alessandra Hernández. Pues tengo 32 años de edad. Tengo un negocio en línea, pero es de empresa multiniveles. Trabajo más que todo en lo que es en líneas, en redes, como usted dice, tratando de hacer un poquito de marketing digital a través de las redes, ¿verdad? Y pues espero yo tener en este curso ganar conocimiento, tanto pues de hacerlo orgánicamente y pues quien quita y después poderlo hacer también publicidad paga, vea. Así que con toda la actitud y emocionada porque sí, sí me... Con este negocio he descubierto que me gusta bastante marketing. Anteriormente era jefe de farmacia, siempre en ventas, pero nada, arraigaba bastante de la tecnología y pues hoy con este emprendimiento me ha gustado bastante lo que es el marketing. Así, ya la regresó donde tenía que estar, Alessandra. Sí. Okay, muy bien, gracias, Alessandra. ¿Quién sigue? Ya Alessandra rompió el hielo. A ver, ¿quién sigue? A Buenas ver. noches. Hola, Jocelyn, bienvenida. Cuéntenos Hola, su mucho nombrecito gusto. y... Mi Hola. nombre es Jocelyn Amaya. Soy estudiante universitaria en Mercadeo Estratégico. Y pues actualmente estoy como cosmetóloga. Y pues lo que espero yo de esta oportunidad de este curso, pues es ampliar más mis conocimientos y más que todo cualquier empleo, porque yo no pienso quedarme solo a estar así como en un salón, ¿verdad? Yo la verdad pienso en emprender, poner mi propio salón. Y yo vivo Okay. en Nuevo Cuscatlán. Okay. Gracias, Jocelyn. Okay. ¿Quién sigue? Gracias, gracias. ¿Quién Hola, sigue? hola. ¿Quién sigue? Hola, buenas noches, Carlitos. Nos escuchamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mi nombre es Carlos Martínez. Soy egresado de la licenciatura de comunicaciones y actualmente me dedico a brindar servicios de marketing, publicidad y pues me interesé por el curso pues para actualizarme de varias cosas, recordar varias cosas que probablemente se me ha olvidado y pues aprender de todos ustedes y especialmente de la licenciada Nelsi, ¿verdad? Así que un gusto y esperamos pues poder cumplir con todas las expectativas. Muy bien, solo decirle, Carlos, que sin hacerle otro, menospreciar las demás carreras, la carrera de comunicaciones es una carrera muy amplia donde usted puede tener muchísimo mercado y a veces creemos que ser comunicador es solo medio de comunicación y no. Los que nos damos cuenta así en buen salvadoreño, donde hay oportunidades, sabemos que esta carrera nos abre muchísimas puertas, así que ánimo porque yo también soy comunicadora de profesión, pero el mercado que uno tiene es sumamente grande, así que de verdad, como le digo, es una carrera donde hay muchísimo, muchísimo potencial y donde uno se puede desempeñar, así que no esté equivocado, por el contrario, aquí vamos a aprender muchísimo. Gracias. Ok, Gracias, gracias. ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver. ¿Quién Buenas sigue? noches. No, vaya Henry, buenas noches. Saludos a todos. Mi nombre es Henry Osvaldo Romero. Tengo 33 años. Resido acá en Soyapango. Soy licenciado en Administración de Empresas y pues me metí a este curso porque el marketing es una de las áreas que no es tanto de mi grado, pero sí me interesa por diferentes actividades a las que me dedico yo fuera de mis labores, ¿verdad? Entonces, espero aprender mucho de usted, igual que usted aprenda de nosotros y pues
Aquí estamos a la orden. Y sabemos que en la parte de la carrera de administración de empresas, de igual manera, hay muchísimo de donde podemos incursionar, porque sí es importante que de esa área conocer algunas cosas y muchísimas, y por el contrario, ¿verdad? Que a veces pensamos que nos vamos a limitar. Una cosa que siempre digo, las oportunidades están, solo que debemos de saberlas aprovechar y de verdad los felicito a todas y todos, que de alguna manera estamos en esos procesos, estamos aprovechando todos estos procesos formativos que nos ayudan a ampliar nuestra abanico de oportunidades. Y eso, pues sabemos que en la actualidad tenemos un mercado laboral que se basa por competencias, es decir, aquellas habilidades y destrezas que tenemos, que al final son las que nos abren esas puertas. Así que adelante. Muy bien. ¿Quién sigue? Gracias, Henry. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hola, buenas noches. Anita. Hola, Nairi. Cuéntenos. Mi nombre es Ana Edith Fernández Lue, soy de Sonsonate, tengo 23 años de edad. Actualmente soy emprendedora y manejo prácticamente mi negocio, lo que sería en línea. Lo que espero de este curso es fortalecer mis conocimientos y aprender cosas nuevas para poder implementar, para poder seguir desarrollando lo que sería mi negocio. ¿Qué vende usted, Anita? Bueno, actualmente tengo productos para bajar de peso, como para ganar masa muscular. Okay. Okay, gracias, Anita. Yo a Bueno. algunos les digo el nombre chiquito. Si no le gusta, me avisen, me digan, mire, no me gusta así chiquito. Okay, muy bien. ¿Quién sigue? Vamos, ¿quién sigue? Hola. Kevin. Hola, hola. Kevin, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Kevin Aristides Torres. Soy de Chalatenango. He egresado de un técnico en ingeniería en computación. Actualmente soy un emprendedor. Tengo un taller de sublimación, serigrafía. En este curso deseo adquirir lo que son diferentes conocimientos para poderlos emplear en lo que es mi negocio y así puedes abarcar lo que es la venta en línea. Actualmente, más que todo es presencial mis ventas, pero quiero lograr pasar a lo que es en línea y por eso estoy bastante interesado en lo que es este curso. ¿Usted está en el propio Chalate o en alguno de los municipios aledaños, Kevin? En el propio Chalate. Ok. Hago algunas preguntas así porque en algunos contextos sí también es necesario que vayamos conociendo, porque eso también, por ejemplo, las oportunidades que tenemos, por ejemplo, en Santa Ana, las oportunidades que tenemos para promocionar o ventas en línea en Sonsonate, en Ahuachapán, son muy diferentes a las que podemos tener en Chalatenango, las que podemos tener en San Miguel, las que podemos tener en La Unión. Entonces, ahí, por eso les hago a veces a algunos la pregunta, o como ya me han dicho, ahí voy tomando nota, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, en el caso de Kevin, sabemos que Chalatenango todavía no ha sido así como un lugar tan desarrollado en la parte tecnológica o en la parte digital, así como se ha desarrollado Sonsonate, o así como se ha desarrollado Santa Ana o Santa Tecla. Entonces, hay una diversidad y es donde también nosotros tenemos que ir haciendo algunas estrategias para poder llegar a ese mercado que nosotros estamos buscando. Okay, gracias, Kevin. ¿Quién sigue? Vamos. Amy, dígame cómo se pronuncia porque estoy con duda. Amy. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Así se pronuncia. Amy. Amy Cabal. Okay. Tengo 23 años. Actualmente, pues, estoy en un negocio con mis papás. Es un café. Y ahí también tengo mi emprendimiento que vendo waffles. Y pues, el curso es para llenarme más de conocimiento sobre este tema. Y poder implementarlo ya sea para mi negocio o para un negocio aparte.
Así que realmente es más que todo para eso, para llenarme más de conocimiento y ponerlo en práctica. Muy bien, gracias, Amy. Vamos con Gerson. Gerson. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hola, buenas noches. Gerson Martínez. Y pues lo que espero de estos cursos es poder desarrollar mi propio negocio. Solo que recibí un consejo de una persona que me dice, antes de emprender, hay que aprender. Entonces, antes de emprender, decidí aprender sobre todo esto y para estar conocedor. Gracias. Hay otro consejo, pero igual se lo voy a decir. También dicen que cuando nosotros vamos a emprender, no tenemos que emprender en el peor de los momentos, ¿verdad? Sino que debemos de emprender en el momento que estamos más tranquilos, más desahogados, en el momento que no tengo preocupaciones. Pero siendo honestos, nuestra realidad no es esta. Sabemos de que emprendemos cuando estamos así, como decimos, con el agua hasta el casi que ya nos llega a la puntita de la nariz, pero sí, una de las cosas que debemos de conocer, ¿verdad? Es el aprendizaje y estos aprendizajes son los que nos van a fortalecer y nos van a ayudar a poder generar estas estrategias. Muy bien, gracias, Gerson. ¿Quién sigue? Vamos con Francisco. Francisco. Hola, buenas noches, licenciado, un gusto. Bueno, mi nombre es Francisco Valentín Bárnica, un gusto saludarles, tengo 31 años, actualmente pues...